Sagrado, estamos hablando de Jorge Odone, aquí vamos a estar ahora con él en el móvil, pero antes vamos a ver ese momento tan complicado, ¿no? Porque justo abandonado. Su pasaje, bueno, claro. Hizo su mejor esfuerzo. Lo vemos, dale, recordamos. Se viene una segunda oportunidad para que nos demuestren por qué tienen que quedarse aquí con nosotros en Fuego Sagrado. Para el desafío de eliminación de hoy, vamos a trabajar con algo que es tan uruguayo como el asado. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo fuera. Florencia. Lucía dice Florencia y en ese momento yo pienso, me fui, tipo una angustia horrible. Seguís en competencia. Y el asador que hoy va a dejar el programa es... Jorge. Qué momento. Tremendo, tremendo. Pero bueno, lindo haberlo lindo vivido, haber, dicen, ¿no? Claro, por supuesto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo andás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Hola, bien? Cuca. Hola, Coco. ¿Cómo hola, Lu. Hola, Nadia. Un gusto. Hola. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, estábamos reviviendo el momento que fue hace un par de semanas, ¿no? El momento de que tuviste que dejar el cuchillo. ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que lo estaba escuchando y ahí por el retorno. Y bueno, fue un momento feo porque te tenés que ir, pero la verdad que el poquito tiempo que estuve ahí en la competencia lo disfruté muchísimo, quedé muy contento y bueno, lástima que no nos quedamos un ratito más. Claro, bueno. Como dijo Coco, que te quiten lo bailado. Claro, ¿no? Lindo haberlo vivido para poderlo contar, dice el dicho, ¿no? Exacto, Coco, exacto. Hay que ver lo positivo y bueno, la verdad que estuvo muy bueno estar ahí. La verdad que fue una experiencia... Que como a veces dicen, es para contarle a tus hijos y a tus nietos. Totalmente. ¿Qué te llevó a anotarte en este formato? ¿Ya experimentabas en la parrilla? ¿Te gustaba? Mirá, Coco, yo desde muy chico me gusta y siempre estoy prendido ahí al lado del parrillero. Siempre si veo a alguien que está haciendo algo, lo termino sacando y me termino quedando yo. Mirá. Y bueno, yo estuve hace un tiempito atrás, estuve medio complicado, tuve unos ataques de pánico y estuve con depresión. Y justo, bueno, un grupo de amigos me dijeron que me venía bárbaro esto, que yo andaba muy bien para la competencia. Y bueno, y entre ellos me dieron una mano, hicimos un asado, un video. Y bueno, y lo mandamos a ver si tenía suerte. Y bueno, un poquito fue también eso, la prueba, digamos, de fuego para ver si había un poquito superado todo eso. Y creo que fue muy bueno y lo superé. Qué bueno eso, Jorge. ¿Y cómo fue la experiencia de estar cocinando en un programa de televisión donde es una competencia, donde tenés un tiempo? Porque una cosa es lo que uno de repente pueda cocinar en su casa y otra cosa es marcando con tiempos y con desafíos y compitiendo con otros, ¿no? Claro. Claro, sí. Cuando vos de repente estás en tu casa y vas a hacer un asado para tu familia, vos tenés hora de arranque, pero no tenés hora de final. Claro. Y acá sabés que tenés tanto tiempo y, bueno, tenés que terminarlo en ese tiempo. De repente sos un fenómeno haciendo alguna cosa, pero, claro, el tiempo a veces te juega una mala pasada. ¿Y la presión cuánto pesa? Y eso es un... Y mirá, yo pasé todos los programas con un nervio bárbaro. Estaba sí, claro. Muy nervioso. Eso creo que fue lo que me jugó una mala pasada. Pero bueno, me divertí y creo que estuvo muy bueno, muy bueno. Ahora con el diario del lunes es más fácil, pero ¿hubieses hecho algo distinto? No, creo que hubiera hecho exactamente lo mismo que hice. Quedé muy conforme con lo que hice. Eso es fundamental. Quedé muy conforme con la prueba de la torta frita, la verdad que fue la que más me gustó. Creo que fue un desafío porque nunca había hecho... Era la,
la prueba de eliminación, o sea que era un desafío bastante grande. Y creo que hice todo lo que tenía que hacer y para mí gané ese desafío. Claro. Creo que el jurado me parece que también lo vio así, como que hice una buena prueba. Y en ese momento alguien lo hizo un poquito mejor. Claro, ahí está. Claro, viste que esto es un juego. Entonces, claro, sí. A veces vos podés ser el mejor. Claro. Pero el juego a veces, claro, alguno tiene un poco más de suerte y queda. Claro. O sea, totalmente. La realidad es esa. Federico me lo dijo. Jorge, uh-huh, siempre, a ver, se va gente que no se tiene que ir. Es una realidad. Sí, claro. Pero sí, a veces, sí, viste, están por esas un detalle, presiones. ¿No? Y es un juego y tenés que jugar. Y bueno, uh-huh, la presión, claro, los nervios, yo creo pero que eso... la verdad, nadie no haría nada de lo que no hice. Digo, bueno. Creo, me parece que todo lo que hice, si tendría que hacerlo de vuelta, lo haría igual. Eso que decís de los nervios en el formato, en este formato, es fundamental. Si de repente nos dijeran a nosotros, claro, ahora, no es bueno, una locura. Claro, si jugáramos ahora con tranquilidad, decir, vamos a hacer un torta frita. No necesitas ser un gran cocinero, son pocos elementos, no es nada gran elaborado, o sea, y todos nos animamos a hacer, ¿no? A uno nos podrá quedar mejor o peor. Pero claro, sin embargo, en esta instancia y en este momento del juego, que el tiempo es un factor fundamental. El jurado, olvidate, ahí mirándote. Vos ya arrancás y ya perdiste 15 minutos. Claro. De concentración y decir, bueno. Claro, además vos de repente te podés hacer algo en tu casa y de repente te salió mal y lo haces de vuelta. Nadie y no se te entera, claro. Claro, entonces, a ver, vos arrancás de vuelta y está y demorás el doble de tiempo y no pasa nada. Pero acá donde demorás unos minutos más, pero yo quedé con eso, con la prueba esa quedé muy conforme y para mí fue un desafío muy lindo y creo que llegué a buen puerto. Contanos cómo fue la repercusión a nivel de tu familia, de tus amigos, compañeros de trabajo, ¿cómo ha sido? Bueno, mirá, mis amigos, como yo te decía, fueron los que me impulsaron a esto. En casa me dieron mucho ánimo, me dieron para adelante. Mis compañeros de colegio, de liceo, estuvieron siempre ahí presentes dándome ánimo. Y bueno, y la gente también, digo, yo no tengo redes. Y arranqué hace poco y bueno, la gente te tira para adelante, uh-huh, salís a la calle y te saludan, te dan buena ánimo, onda. O sea, es algo totalmente distinto, muy buena onda. Uh-huh. Ustedes están acostumbrados porque lo viven día a día, pero para uno, claro, es algo muy nuevo, ¿viste? Uh-huh. Y a veces te da un poquito de vergüenza. ¿Alguna cosa, algún tip o algo que hayas aprendido, algún consejito que lo estás aplicando ahora a la hora de hacer alguna parrilla? No, el único consejo es no ponerte nervioso, ¿viste? Y hacer las cosas como vos las sabés hacer. Bien. Eso creo que es lo mejor. Dejar los nervios, que es lo que más te juega una mala pasada. Jorge, tu sueño es tratar de seguir en el mundo gastronómico, de ser posible. ¿Cómo venís con eso? Sí, mira, la idea también venía por ese lado. Siempre, viste, que en tu casa, tus amigos, tus conocidos, siempre te dicen, la familia... Che, tenés que dedicarte a esto. Pero uno a veces quería que de repente una persona como el jurado que está metido en esto y sabe bien y tiene idea de lo que está bien y lo que está mal, como que viera y te diera ese empujoncito que a uno le falta. Yo creo que sí, yo creo que vengo bien y de repente más adelante pudiera salir algo así. Qué bueno. Ojalá sí. Yo hoy esperaba estar cocinando con Cata ahí, me dejaron acá en la plaza. Bueno, Cata, no sé, acá ya están invitándose. Siempre son bienvenidos, cuando quieran se pegan un pique. Ah, bueno, muchas gracias, Cata. Un beso grande. Impecable. Bueno, Jorge, te felicitamos. También le mandamos un beso grande y un saludo a todos tus amigos y la familia porque te dio ese empujón que en un momento donde más necesitabas. Así que bendecido estás de la gente que estás rodeado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la nota. Pensé que iba a venir Nadia, pero la dejaron ahí en el piso y me dejó solo. Me quedé hoy, me quedé. Sí, está jugando a ser jocas. Jugando a ser jocas, tal cual. Abrazo grande, Jorge. Bueno, gracias. Y quería, sí, quería, si me dan un minutito, agradecer a toda la gente que está atrás de cámara, que la verdad que me trataron muy bien, me sentí muy bien como en mi casa. O sea que no quería terminar la nota sin dejarle saludo bien a ellos y agradecerle. Por toda la buena onda que me transmitieron, viste que a veces no salen, pero gracias a ellos es que
muchas de estas cosas salen bien. Ay, así vos, que muchas gracias. Mira, algunos de ellos están por acá atrás. No sabés la grande que tienen. O sea que, mira, ¿qué querés que te diga? Te están saludando no, todos, sí, agradeciendo. Te mandan un abrazo grande. Sí, sí, sí. Si se agrandan es porque se lo merecen, ¿eh? Saludos a todos. Gracias, Jorge. Abrazo grande. Dale, beso grande a todos por ahí. Muchas gracias. Qué crack. Bueno, muy bien.